¡Hey mundo! Aquí es su tío, trayéndoles un nuevo video. Para las personas que están al tanto de Pokémon Sol y Luna, saben que esta temporada ha entrado ya en su segundo arco, y posiblemente al último para dar paso a la siguiente temporada. Es así como Ash y sus amigos ahora están continuando sus actividades escolares con un plus extra, que es el trabajo de los Ultra Guardianes, que consiste en atrapar a todos los ultraentes que acosan a Alola. Y muchos se preguntarán, más los que no están al tanto ni del juego ni del anime, ¿cómo es que Ash participará en la Liga Pokémon de Alola si ni medallas ni nada ha conseguido? Para los que no se terminaron el juego en su versión normal o en las segundas entregas, que es la Ultra Sol y Ultra Luna, Alola no cuenta con ninguna Liga Pokémon, sino que es el profesor Kukui quien propone y termina inaugurando las primeras Ligas Pokémon en Alola. Y este tema en el anime ya ha sido tocado, pues también el profesor se interesa en hacer que Alola avance una nueva era de combates Pokémon, y desea inaugurar la Liga Pokémon. Por ende, y casi igual a como ocurre en los juegos, Kukui podría crear la Liga de Alola con ayuda de la organización Nidor, quienes en el anime mantienen una amistad muy grande, haciendo que Ash, y conociéndolo de toda la vida, no se pueda rehusar a participar. Si bien aquí podría presentarse al fin un combate serio entre Ash y los capitanes de Alola, que en este caso en el anime son sus amigos, existe por no decir un absoluto resultado para esta liga, pues Pokémon nos ha dejado casi sellado de que la derrota de Ash en una liga se dará. Entonces, ¿quién será el entrenador que destrone a Ash de esta liga de Alola? A lo largo de las temporadas, Ash ha tenido enfrentamientos con entrenadores realmente poderosos, y Pokémon se ha encargado de mostrarnos sutilmente mediante esos combates quiénes serán el reto a vencer de Ash en esas ligas. Anteriormente, Ash normalmente era derrotado por su rival para posteriormente vencerlo en la Liga Pokémon y luego llegar un nuevo entrenador con más poder y nuevos Pokémon y lo tumbe. Pero con los acontecimientos vistos en Pokémon X, Y y Z, este patrón de los rivales murió a manos de Alain, uno de los rivales de Ash que jamás ha podido derrotar, e incluso en la Liga Pokémon. Hay un entrenador entre todos los que se ha enfrentado a Ash en Alola que cumple por lo menos, por el momento, este requisito y no solo este. ¿Se acuerdan de mi video en donde teorizo y al parecer descubro el patrón temporal de Ash en diversas temporadas? Pues bueno, de acuerdo al patrón que he realizado, el Ash de Alola concuerda exactamente como mencioné con el Ash de Sinnoh, donde el entrenador que le quitó la liga a Ash en esta temporada fue el famoso Tobias con sus Pokémon legendarios. Viendo estos dos puntos de Line, el rival que jamás ha podido vencer, y de Tobias, ¿quién es ese entrenador de Alola que hasta el momento Ash no ha podido derrotar y encima concuerda con el patrón de Sinnoh, pues también tiene un Pokémon legendario? Así es, gente, si aún no han podido adivinar, estoy hablando del hermano de Lily, Gladion. Él es el entrenador que tiene un 97% de ser quien le quite la liga de Ash en Alola y proclamarse como el campeón de Alola en su primera liga. Una manera entre comillas de redimirse también de su actitud fuerte, fría, independiente y salvaje que caracteriza a este personaje, haciendo que Lily también se emocione por lograr hacer mejor como su hermano. Al menos, que Alola nos sorprenda con un regreso legendario de un entrenador fuerte para esta liga Pokémon. Pero hasta que esto no ocurra, Gladion es por el momento el verdugo de Ash en la liga de Alola. Y para ustedes, ¿quién creen que sea el entrenador que le quite la victoria a Ash en esta liga Pokémon? Me encantaría hacer su opinión al respecto aquí en los comentarios. Y recuerda, si el video fue otro, no olvides regalar un poco de like persiguiendo mis videos al internet. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, los links estarán en la descripción. Nos vemos en la próxima Pokéaventura. Les mando un fuerte abrazo y una Alola de parte mía y de Pikachu. Sueñen con mi voz. Por ansioso, a este nivel hemos llegado de teorizar quién va a derrotar a Ash. Pika 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 p
Choo!